Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más al canal. Si no me conocéis, yo soy María, me encontráis en todas partes como Púrpura Púrpita. Y hoy vengo con un vídeo de novedades que ha sacado W7, pero es que son muy interesantes porque por primera vez saca bastantes cosas de tratamiento. Pero también ha sacado una nueva base de maquillaje que es la que llevo puesta. Así que en fin, que hay muchas novedades que contaros, así que yo empiezo. Bueno, primero que nada, tema logístico ansiovivo. Ahora mismo es verdad que estamos todos con mucha pausa a la hora de la ansiaviva y de comprar y todo, por la situación en la que estamos. Esto es tratamiento también, que quieras que no, pues lo que más estamos usando estos días. Nos estamos cuidando, digamos, mucho más que maquillando, yo creo, en general, ¿no? Y bueno, esto que os voy a enseñar, casi todo es tratamiento, excepto la base de maquillaje. He estado mirando cuando, antes de grabar el vídeo, he estado mirando, llegó todo a Maquillalia primero, se ha agotado casi todo en muy poco tiempo. Tengo entendido ya que viene una reposición de camino, o sea que no tardará mucho en volver. Y está llegando a Primor, esta mañana me metí en Primor y había ya un par de productos de esta línea. Así que mientras que va llegando a Primor, reponen en Maquillalia y en poco tendremos todo otra vez aquí. No sé si todo se seguirá consiguiendo, pero yo os quiero enseñar ya la gama para cuando se repongan las cosas o entren en Primor ya las conozcáis. Vale, voy a empezar por la base de maquillaje y es esta base de maquillaje. Se llama Glow Time. It's Glow Time. Y es una base de maquillaje con acabado jugoso, que tan de moda se han puesto. El tono que yo he utilizado es, a ver si lo veo, Ivory Glow. Y me está clavado. Cuando me lo estaba poniendo, que os he dejado un clip grabado, que ahora lo inserto aquí, me parecía clara, pero una vez que me la he extendido y que ha oxidado, de hecho ahora mismo la llevo puesta, se me ha adaptado perfectamente, así que este es mi tono. Y os cuento, esta base me la he puesto sobre las 12 de la mañana y ahora mismo son las 5 y 20 de la tarde, ¿vale? O sea que ya lleva puesta varias horas y he comido mientras, así que ya se más o menos cómo se comporta. Recién puesta me ha sorprendido mucho la cobertura, era muy buena, una cobertura media tirando altita, bastante bien, lo habréis visto en el clip, y un acabado precioso. No me la he sellado más que en las zonas donde yo suelo tener grasa, en el resto está muy bien asentado, no se me ha ido, no me ha hecho más brillo de la cuenta, nada, súper bien. El acabado es muy bonito, muy natural y muy cómoda y confortable de llevar, así que va ganando puntos a medida que pasan las horas. La seguiré probando en estos días para contaros si va directa a favoritos low cost, pero de momento parece que merece mucho la pena. No sé, a mí me gusta mucho el acabado, como os digo, y me ha gustado mucho cómo se ha comportado durante el día. Así que os iré contando, pero bueno, que sepáis que está, que no llega a 4 euros. Y eso, estaba ahora mirando en Maquillalia y hay algún tono está agotado, pero vaya, la mayoría están todavía. Y lo que no está, pues volverá. Pero por ejemplo, este está agotado. Ivory Glow está agotado en este momento. Pero bueno, siempre las webs tienen este enlace en la cajita esta para que podáis apuntaros para cuando lleguen las cosas, que os avisen y así nos quedáis sin ellas. Sobre todo estas cosas que son bastante de ansia viva. Y ahora sí, voy con el tratamiento, ¿vale? Han sacado tres serums. Tres. Que son, ¿a cuál más bonito? Son buenísimos, de verdad. Mira qué chulo, qué coquetos. Yo empiezo a contar. Este es el que me he puesto yo hoy, el rosa, se llama Skin So Bright. Lleva arbutina, ácido hialurónico y colágeno. Es un serum, ¿vale? Para tratamiento o para ponerlo antes de maquillar. Yo me lo he puesto antes de maquillar y creo que forma parte de lo bien que me he sentido la piel todo el día. Así que bastante contenta. Huelen increíble. Este creo que olía como a sandía. Voy leyendo las indicaciones, que las tengo todas aquí, la chuleta. Vale, este concretamente es el serum iluminador. Este sí está en Primor y está agotado en Maquillalia hoy, cuando yo lo estoy mirando, pero miradlo en los dos sitios. Es un serum con efecto rejuvenecedor y fragancia sutil a sandía. Contiene colágeno, ácido hialurónico y arbutina, y lo que hace es hidratar y prevenir el envejecimiento de la piel. Es apto para todo tipo de pieles. Es el rosa. Sigo con el azul. Son buenísimos, no me digáis. Y este es serum hidratante, ¿vale? Se llama Quench. Y este indica que es un serum con efecto hidratante, fragancia dulce y suave. Su fórmula nutritiva contiene jojoba, ácido hialurónico y un complejo de frutas. Y dice que ayuda a combatir la deshidratación de la piel y es ideal para pieles normales y secas. Lo voy a oler. Huelen todos genial. Este huele así también como frutal. Y por último, el amarillo, que es un serum antiedad Essential Essence, se llama. Serum antiedad, ¿vale? Este dice que es un serum con efecto rejuvenecedor y sutil fragancia a piña. Su fórmula contiene colágeno, ácido hialurónico y enzima de piña. Y es para todo tipo de pieles y antienvejecimiento. Sí, huele así a piña, pero muy suavito. Las texturas de los tres son gel. Es un gel muy ligero, se absorben muy bien. Y ya os digo que yo hoy me he puesto el rosa y me ha gustado mucho. Lo siguiente es esto, es una crema hidratante Water
Watermelon Wave Hydro Glow se llama. Y esta indica, son buenísimos los botes, no me digáis, son ideales, de verdad. Yo es que me encantan. Dice que es una crema hidratante con deliciosos ingredientes y una suave fragancia afrutada. Su fórmula ligera contiene extractos de sandía, ácido hialurónico y vitamina E. Dice que para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles. Huele en a floral, afrutado, pero floral, huele muy bien. Son botes de cristal y bueno, ya sabéis que W7 es cruelty free, que eso no sé si os lo he dicho antes, pero sí. Se puede aplicar por la mañana y por la noche para los dos momentos del día. De verdad que es una línea muy bonita y muy, muy gustosa, con olores muy gustosos. Tenemos el tónico, como veis la rutina facial está prácticamente completa. Este es el tónico que se llama tónico facial Green Tea Time. Y dice que es un tónico con ingredientes frescos y aromas frescos, ingredientes deliciosos y aromas frescos. Contiene té verde, cactus y extracto de avena. Y lo que hace es calma, hidrata y suaviza. Y es para todo tipo de pieles. Lo voy a oler también. Uy, de verdad, los olores son riquísimos porque son frescos, a limpio. Muy, muy agradable. Dice que se puede utilizar en todo el rostro, pero no en los ojos ni en el área de la boca, como todos los tónicos. Nadie se echa tónico en los ojos, ¿no? Y este es el limpiador, que se me ha caído el dispensador, pero está ahí. El jabón se llama Blueberry Burst y es un gel limpiador con delicioso ingrediente. Todo tiene delicioso ingrediente. Suave fórmula con extractos de arándanos, cactus y avena. Y gracias a su ingrediente proporciona una limpieza profunda del rostro y deja la piel suave e hidratada. Y también para todo tipo de pieles. Este no lo quiero abrir porque tiene un dispensador de estos así y me lo voy a cargar. Pero bueno, yo cuando lo vaya abriendo os contaré. Este es azulito. Bueno, 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 ha llegado mi amado. Ya sabéis lo fan que soy yo de las brumas faciales. Esta es la bruma facial hidratante Dew Over. Es un spray refrescante con ingredientes deliciosos. Su suave fórmula contiene ácido hialurónico, sandía, extractos de fruta que ayudan a hidratar a fondo la piel. Dice que es refrescante para el rostro y tiene una sutil fragancia. Y que es apto también para pieles sensibles. El olor es buenísimo. Es que huele como a sandía, pero más dulzona. Vamos, la sandía ya es dulce, pero sin el cítrico así de fondo de la sandía. Muy dulce, muy agradable. Me encanta. Y además es muy finito el bote. Lo podemos llevar si queremos en verano. Si sois fan de llevar los botes de hidratante en spray en el bolso. Es muy finito, como veis aquí. Y no pesa nada, porque este sí que es de plástico. Hay algunos que son de cristal y otros son de plástico. Este es de plástico. Lo podemos utilizar todas las veces que queramos a lo largo del día. Cada vez que notemos que el maquillaje ya no tiene ese aspecto jugoso de recién puesto, no lo podemos poner antes de maquillarnos, después de maquillarnos, en cualquier momento del día. Yo soy fan de las brumas hidratantes y esta encima huele muy bien. Bueno, W7 ya tenía mascarillas para labios, para dormir. No sé si las conocéis, había un... No sé si siguen, tendría que mirar si todavía las hay. Pero han sacado otra con esta colección, ¿vale? Esta sí que la estoy usando ya. Y es una mascarilla que se llama Sweet Dreams. Y vamos, no deja de ser un bálsamo, no tiene nada en especial, simplemente que es más tratante, digamos, que un bálsamo convencional. Esto nos lo ponemos en el labio antes de irnos a dormir y nos vamos a la cama. Y nos va pues tratando el labio durante toda la noche. Tiene sabor a fresa, ideal para suavizar y reparar labios secos y agrietados. Aplica la mascarilla en los labios antes de acostarte y despiértate por la mañana con los labios más sedosos. Lleva vitamina E, aloe vera y aceite de semillas de uva. Y este es el bálsamo desmaquillante. No sé si os gustan este tipo de bálsamos desmaquillantes en plan aceite, pero es apto para todo tipo de pieles. No penséis que las pieles grasas no lo pueden utilizar, ni muchísimo menos. Y nada, esto simplemente lo aplicamos sobre el rostro, masajeamos muy bien, se deshace todo el maquillaje y después lo vamos retirando con agua tibia y una toallita. Lleva aceites minerales, ¿vale? O sea, que me preguntasteis el otro día que lo saqué en alguna parte, que si era a base de aceite, sí. Es un bálsamo a base de aceite. Huele como a melocotón de una forma muy suave. Y lo que os digo, esto se coge de aquí. Nos vamos masajeando como cualquier bálsamo desmaquillante, que están tan de moda hoy en día, porque así nos hacemos una limpieza un poquito más profunda. Es buenísimo, ya os digo, melocotón. También han sacado agua micelar, que es esta. Multiuses, bueno, agua micelar multiuso, H2O. Y de esta lo que dice es que es ideal para limpiar la piel y eliminar el maquillaje e impureza. Perfecta para desmaquillar ojos porque limpia en profundidad sin irritar. Y nada, lo suyo en la limpieza facial es combinar agua micelar con un bálsamo de este tipo en aceite o con un limpiador al aceite. Yo lo que haría sería deshacerme el maquillaje con esto, retirar con agua tibia y una toallita y después pasarme un algodón con el agua micelar. Así sabemos que nos hemos quedado totalmente limpias. Y luego del agua micelar nos lavamos con nuestro limpiador facial, el que sea, porque ya lo dije en un vídeo, y es así que el agua micelar hay que lavársela, señores. Que el otro día cuando lo dije me dijiste, pero ¿cómo? Yo nunca me lavo el agua micelar.
hay que lavarse el agua micelar. Esto yo lo escuché en un curso de Laura Bay. Lo que dice Laura Bay, para mí va misa. No sé si la conocéis, pero es el catón en cuanto a cosas de cosmetología. Y dijo eso, que el agua micelar hay que retirársela. Y yo misma no me la retiraba. Así que cuando lavéis con agua micelar, después el jabón facial o la limpieza facial con el producto de limpieza facial que tengáis a mano. Pero no os quedéis en el agua micelar y ya. Aunque ponga en el bote que no hace falta enjuagársela. Os lo digo, me lo agradeceréis en el futuro. Y por último he sacado toallitas de estas monouso, ¿no? De un uso, de varios tipos. Yo solamente alcancé a comprar las de carbón. Pero hay también, hay dos más. Hay una para todo tipo de pieles. Hay otras que son azules, que son toallitas con agua micelar. Y hay las de carbón que son para todo tipo de pieles, pero con carbón activo, que ya sabéis que es para impureza. Pero cuando la compré solamente quedaba ya la de carbón. Porque bueno, todo esto me lo he comprado, que no es colaboración. Me lo compré todo en cuanto llegó, lo vi y estaba pendiente ya porque lo había visto en la web inglesa. Y cuando llegó a Maquillalia ya habían cerrado la web inglesa de W7, que con el tema del COVID está cerrado. Entonces me lo compré todo antes de que se agotara y lo único que no alcancé a comprarme fueron las otras toallitas. Solamente conseguí las de carbón, pero bueno, más adelante ya sí voy probando estas cositas a ver qué tal. Y todo tiene muy buena pinta, ya os digo que estoy probándolo muy poco a poco. Lo que he probado hasta ahora ha sido el serum rosa y me ha gustado un montón. Y he probado también la mascarilla para labios, que de hecho me pillé dos porque las otras volaban, así que he cogido y una ya la tengo en la mesilla y la otra la tenía aquí nueva para enseñarosla. Y ahora cuando vaya a cortar este vídeo voy a probar estas toallitas para ver qué tal y así os grabo un clip como me desmaquillo con todo lo que tiene la línea. Y nada, que yo os lo cuento como novedad, lo vamos a ir probando en estos días, pero quería contaros ya porque ya os digo, la primera llegada de esta gama voló, en Maquillalia duró poquísimo. Ya está pedida reposición y a primor está llegando, o sea que ahora tenéis oportunidad de echarle un ojillo. Nada sobrepasa los 4 euros, todo ronda los 3 euros y pico, el agua micelar 1 euro y pico, 2 euros y algo, o sea que todo anda por ese rango de precio. Ya sabéis que W7 es muy económico y la base de maquillaje, ojo que promete, ¿eh? Me está gustando bastante. Así que nada más, os dejo todo linkeado en la cajita de información y espero que estéis pasando una buena semana y que no estéis ya locas perdidas como están muchos ya. No puedo más. Y nada más, que tengo por aquí mi último vídeo por si no lo visteis y por aquí debajo os dejo el link para que os suscribáis y os quedéis conmigo en el canal. Os recuerdo no perder de vista vuestra estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!